Som al Born, barri amb una gran tradició de sabaters i on la Sara de Ubieta ha decidit obrir el seu taller. Va estudiar arquitectura, però quan va acabar la carrera era un molt mal moment per buscar feina. I com que sempre li havia agradat el món de les sabates i amb el seu 34 de peu li havia costat tant de trobar-ne, va pensar, i per què no me les faig jo? Per ella, fer sabates és fer petites construccions arquitectòniques, creacions en 3D, amb les mans, a poc, diu que la sola de la sabata és molt important perquè és el que et separa de terra, t'alça i et col·loca davant el món. La Sara és una artista, busca expressar-se, busca aprendre i busca divertir-se. Les seves creacions tenen una idea i un concepte. Es dirigeix a gent que fa un consum més lent, més controlat, que es preocupa per el que compra i consumeix. A ella l'estètica no li interessa, ni la bellesa. A ella li importa que serveixi, que funcioni i que sigui coherent. Com explicar l'evolució humana amb l'arribada de la tecnologia i internet? Com es pot fer un homenatge als etòlegs i als seus treballs de camp? La Sara no ho dubta, amb sabates. Justamente por todo el tema de que hago zapatos de piel, sí. Quería hacer un homenaje a este material tan noble. Normalmente usamos zapatos de piel para proteger nuestra propia piel. Correcto. Lo que pasa es que la descontextualizamos, lo hacemos patrones y parece que ya por eso ya no sea una capa de piel. Uh-huh. La nuestra funciona por capas, ¿no? Nuestra la epidermis. Lo que hice en este zapato es trabajar, en vez de por patrón, directamente sobre la horma, sí. por capas de piel. En vez de estar cosido, está trabajado como una como capuzadas. Exacto. Entonces tú ves los estratos y hay unas partes más morenas simplemente porque las dejé más tiempo al sol. ¡Ostras! Son zapatos sin teñir, como nuestra piel, la dejas al sol y se pone morena igual que la nuestra. O sigui, es molt més important l'idea i el concepte que l'estètica en si, eh? Total. Sí. Esto es muy de arquitectura, si es bonito o feo no importa. Lo que importa es que sea coherente. ¿Y tú a la vida también estás tan coherente? Bueno, mira, justamente hay un tema, lo intento, pero todos somos incoherentes. Sí. Por ejemplo, yo soy vegetariana y hago zapatos de piel. Ahora que empiezo a tener conocimientos, estoy investigando en otros materiales. Los zapatos que voy a hacer para este verano no llevan nada de piel. Ahora me veo un poco capacitada, pero hasta ahora yo era una incoherente, ¿no? Vegetariana que trabaja con piel, sí. Claro. Sí, sí. ¿Quina altra línia, marca de sabates hi ha al mercat que et resulta estimulant? Hay una chica que se llama Simone Avanz. Mini, que son australianos, porque en Australia se están haciendo ahora cosas súper interesantes a nivel de diseño. ¿Qué te da una sabata de arquitectura? Por ejemplo, a diferencia de hacer ropa, un zapato tú lo piensas siempre desde las tres dimensiones. Tú el zapato que quieras hacer ¿sí? viene dado por la horma que tú elijas. Vale. Luego de ahí vuelves otra vez al plano, que es quitarle esa máscara ¿sí? y empezar a hacer los patrones. Ajá. Entonces tiene este juego que también es muy arquitectónico, como se piensa total. La arquitectura. Ets la reina de les col·laboracions. Sí. Últimament, a tota la gent que hem entrevistat, d'alguna manera o altra està vinculada artísticament amb tu. Sí, sí, hemos hecho bastantes colaboraciones. Tengo un colectivo que se llama Duo, que trabajo sobre todo con una sombrerera que se llama Andrea Vientec, y con ella, sobre todo, es como aprender técnicas nuevas, pero trabajar con otra persona te permite, ¿no?, en plan, poder ver otras técnicas. De col·laborar amb molta gent, sí. Tu també fas altres coses més enllà de la sabata, sí. que és la música, o sigui, toques amb un grup de música. Sí,
Se llama Arponera, lo hago con dos amigas. La gracia que tiene es que, como nos lo tomamos las tres, es que no hay una ambición. Es un hobby. Es un hobby, total. ¿No? Sí. Sí, sí, que sí. Vale la pena que sigui així. Sí, ¿no? Porque te permites licencias. Total. Que quizás, sí. Que no tu pots fer amb el que és la teva feina, que és exacto, això, no? Que sí. És... Ho disfrutes per això, encara? Sí, sí. I tant. Tot i venir sí. La pressió de la feina, perquè sí. M'imagino que, clar, també la notes, no? Clar, s'ha de vendre, sí, sí. No? Sí, sí. Hay cosas muy feas detrás de todo lo creativo, así está claro. Però no es veuen, os veuen menys. Exacto, sí.